Abiertamente aceptó el senador panista Damián Cepeda al PRIAN al decir la Reforma que le da tristeza que su partido no puede existir si no tiene al PRI de su lado. Las declaraciones surgen, usted lo sabe perfectamente, en medio de la próxima renovación del Comité Ejecutivo de Acción Nacional y ahora que podrían perder su registro por falta de militantes. Lo platicábamos hace un ratito con Vicente Serrano y así empezábamos el día usted y yo, hablando de cómo es que el PAN podría perder su registro por falta de militantes, ya que pues solamente tienen 277.799 militantes, es decir, el 0.28% del padrón electoral, cuando el límite es del 0.26%, y tenemos a un desesperadísimo Marco Cortés haciendo llamados a la gente a que se afilie. Bueno, pues Damián Cepeda, que constantemente hace este tipo de comentarios, vamos, muy dispares, ¿no? A veces con un ataque absoluto en contra del gobierno de López Obrador. Hoy que volví a compartir un incidente por ahí del 2019 en el que respaldaba la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, con la que, pues usted lo sabe perfectamente, se abrieron las puertas del infierno para todos los mexicanos. La forma más desagradable. Bueno, él la respaldaba, la abría, la ponía como si fuera algo, pues normal, ¿no? Y como si fuera algo bueno, diciendo que hasta en esa guerra contra el narcotráfico había menos homicidios que ahora, cuando es una situación clara de cómo es que a partir de ahí comenzó a incrementar la violencia en México y no se pudo detener sino hasta ahora, que está ya en un nivel de estancamiento. Y en el que se le busca bajar de alguna u otra forma. Esa sí es la realidad, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Es un sujeto con comentarios muy dispares. Llama la atención que haga estos comentarios justo este año, en el que sabemos perfectamente se buscará renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional y pues podrían decirle adiós a Marco Cortés, quien ha encabezado tal vez la peor generación del Partido Acción Nacional. Imagínense. Y tuvieron a Canallín, a Ricky Riquín Canallín, Ricardo Anaya como dirigente del PAN. Pero bueno, imagínense lo terrible, lo mal que están para pues enfrentarse a estas cosas, ¿no? Así, así de claro y así de sencillo. Y bueno, pues esa es la realidad, ahí lo tiene. Ahí está Damián Cepeda asegurando que le da tristeza que el PAN no puede existir sin el PRI. ¿Será que en todo caso Damián Cepeda, pues más bien busque ser miembro en algún momento, si no gana, si no queda quien llega a ser su preferido, sea también de Movimiento Ciudadano? Es algo que se maneja por ahí, ¿eh? No lo sabemos. Y le pido a don David que, pues,